¿Qué desea? ¿Me puede dar un tarro de leche, por favor? Dos soles, por favor. Gracias. De nada. Trabajo desde los 8 años, en el mercado o a veces en la tienda de mi mamá. Y así, ¿no? Llevarle algo, un aporte a mi casa. Me divertía mucho atendiendo a la gente, ¿no? Primero aprendiendo, ¿no? Cuando mi mamá salía a despachar, yo salía a su atrás a ver qué hacían. Estoy estudiando ingeniería industrial y en segundo ciclo. Chao, mamá, ya me voy a estudiar. Me ha resultado exitoso trabajar y estudiar a la vez. Me ha ayudado un poco en las matemáticas porque yo cobro pasajeros y tengo que contar y cuánta plata tengo y tengo que dar el vuelto y eso. Y también me ha ayudado a ayudar a mi familia, a mi mamá, a veces le doy plata, le doy plata a mis hermanas también. Yo pertenezco a una organización llamada Peruanitos. Entré desde los 4 años. A mí me encanta llegar a la organización porque a veces también ayudan, me enseñan de los derechos del niño, todo lo que tiene que ver con los niños y eso, ¿no? Y también un poquito soy como niña organizada, ¿no? Mami, ya me voy a estudiar. Ya, hija, que te vaya bien. Ya. Para las personas que piensan que no se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, yo les diría que sí es posible. Por ejemplo, yo desde las 6 de la mañana hasta las 11 y media trabajo en combi y después a la 1 hasta las 6 de la tarde voy al colegio. Luego a las 6 empiezo a hacer mis tareas y así. Y los fines de semana me voy a grabar un programa de televisión y también me doy mi tiempo para poder jugar. Trabajo y estudio. Estudio de lunes a viernes que por la tarde y trabajo en mis horas libres, ya sea sábado y domingo. Yo trabajo a partir de los 7 años de edad. Vendía ropa en la ciudad de Yurimaguas. También trabajaba madrugando con mi mamá, le ayudaba a raspar su pescado y sobre todo apoyo en mi casa, ya sea corriendo agua o lavando mis platos y arreglando mi cama. Trabajo y estudio, y me gustan las dos cosas. Estudio en la comunidad de San José, la 60-119. Estoy tercer año de secundaria. Ocupo el primer lugar. Mis tiempos libres, hago mi llevo-llevo y también apoyo en mi casa. Hay algunos niños que trabajaban y estudiaban, ahora son profesionales, con los dos deberes que hicieron, ya sea trabajando, estudiando, y el trabajo te puede servir más adelante a ser una persona muy responsable, a tomar tus propias decisiones. El 1 de mayo es el Día del Trabajador, y ese día es mi día. Por eso le mando un saludo a todos los niños y niñas y adolescentes que trabajan en el Perú. Un abrazo para todos.